¿Te vas a colocar algún implante dental? ¿Sabes si eres candidato o no? ¿Quiénes son los pacientes a los cuales se les puede colocar implantes y los pacientes a los cuales no se les puede colocar implantes? El día de hoy vamos a hablar de este tema que es muy interesante, que es muy importante. Y bueno, no solamente para mencionar quién se puede colocar implantes y quién no, sino realmente el por qué. Indicaciones y contraindicaciones para la colocación de implantes dentales. La verdad es de que las indicaciones son prácticamente para todas aquellas personas que quieran sustituir algún diente o varios dientes que han perdido y no están dispuestos o no quieren pasar por prótesis removible porque quieren lo más fijo posible su restauración. Es decir, por ejemplo, estamos viendo una fotografía de una persona que prácticamente tiene dos raíces con endodoncias que ya fallaron, que hay que retirar, se quitaron y se colocaron implantes. ¿Qué son los implantes? Pues los implantes en realidad sustituyen exclusivamente la raíz o las raíces de los dientes. No son los dientes ya incluidos, es decir, nada más es el tornillo que va dentro en hueso. Estos se han venido popularizando a partir de 1980, de los años 80 del siglo pasado, aunque los implantes endoóseos, o sea que van dentro de hueso, metidos o sumergidos en el hueso, pues se tiene también historia de que se usaban también en los años 70 o incluso un poco antes en Italia. Sin embargo, se ha venido popularizando y cada vez es más común y más frecuente, pues debido a la posibilidad económica que cada vez nos permite darnos pues la satisfacción de traer un implante dental sin que esto genere un costo tan elevado como lo era en décadas pasadas. Aquí estamos viendo ya después de que sobre los implantes se colocan los dientes, que estos dientes pues van atornillados prácticamente sobre el implante que va dentro. Este implante que ya dijimos que va sustituyendo a la raíz o las raíces de cada uno de los dientes. ¿Quiénes son candidatos? Pues aquellas personas que no quieren o que incluso no se pueden colocar un puente removible. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, una persona que tenía una endodoncia, una corona y un tercer molar inferiores en la parte de la pantalla, en la fotografía de arriba de su mano izquierda. Vamos a ver que hay un resto radicular de un tercer molar que además venía muy inclinado. Y esa corona, pues en realidad estaba sobre una endodoncia que falló y se tenía que quitar tanto el tercer molar que venía muy inclinado como el molar de porcelana que estaba ahí. Ya después de que se retira y se colocan los implantes, ahí están nada más sepultados, no se ven los implantes en la fotografía del centro de la parte de arriba. Por eso, bueno, pues a manera de sobreposición se colocaron estos implantes en la fotografía central de abajo para que más o menos ustedes se den idea. Se atornillan, se meten, ya una vez que están en el interior, pues se les coloca la corona y ya una vez que se coloca la corona, pues quedan así. Entonces podemos ver prácticamente el antes y ya el después que está restaurado ya con el objetivo final, que es la de que el paciente pueda tener sus coronas de manera fija, es decir, sus muelitas lo más fijo posible sin necesidad de usar puentes removibles o de desgastar dientes adyacentes. Entonces, siempre y cuando el paciente no quiera que se le desgasten sus dientes, esto se considera mínimo invasivo ya que no estamos tocando otra superficie que no sea la superficie o el área que le corresponde a cada uno de los dientes mediante la colocación de los implantes. Todavía más importante para el entendimiento de lo que son las indicaciones, tenemos que considerar las contraindicaciones. Entonces, si nosotros sabemos cuáles son las contraindicaciones, de ahí en adelante todo es posible y es posible siempre y cuando ustedes tengan el propósito de colocarse estos implantes. Las contraindicaciones yo en particular las divido en absolutas y relativas. Las absolutas son las que definitivamente, y este es un factor muy importante, por ejemplo, pacientes que tienen mala higiene
o que no está controlada su enfermedad periodontal. Los pacientes que a veces no tienen un buen cepillado, una buena higiene, es muy difícil que a veces a mitad del camino, que si no se les forma el hábito, que es lo ideal, el hábito desde chicos, que a los 40 o 50 años comiencen con este buen hábito. Es muy difícil. Entonces, pues se les puede hacer un tratamiento periodontal y de ellos va a depender el éxito o el fracaso, porque los implantes dentales también pueden presentar algo que se llama periimplantitis, que es como cuando se inflaman los tejidos que rodean al implante y entonces la inversión económica en cuanto a su restauración con los implantes va a fracasar. Y no es precisamente culpa del odontólogo, es culpa a veces del paciente, y nosotros tenemos que ver cuando el paciente realmente tiene una mala higiene y va a ser muy difícil que nosotros podamos controlar esto, y ante la desconfianza, pues entonces está contraindicado la colocación. Esta es, para mí, es la primera, la primordial, la más importante y en realidad es absoluta. El paciente que tiene enfermedad periodontal sí se puede colocar implantes, sí está controlado. También hay mal estado general de salud, algunos, y esto es relativo, algunas son absolutas, algunas son condiciones generales de salud que son relativas, y ahorita más adelante voy a explicarlas en otra tabla que traigo. También cuando las expectativas del paciente son irreales, o el paciente cree que va a ser algo rápido, inmediato, que va a ser fácil, entonces todo este tipo de contraindicaciones es una contraindicación absoluta. Hay otras enfermedades psíquicas donde se han hecho estudios sobre pacientes y está contraindicado en pacientes que tienen psicosis, algún tipo de psicosis, digamos la esquizofrenia, en pacientes que tienen personalidad histérica o trastornos con límite de la personalidad, en algunas personas que no tienen una percepción de lo que es su propio cuerpo que sea real, y bueno, pues también algunos otros tipos de enfermedades psicológicas o psiquiátricas. Estas son contraindicaciones absolutas o totales, y también, bueno, pues hay que ver el alcoholismo y la drogadicción, que estas son relativas dependiendo, obviamente, pues de la cantidad que se ingiera, del tipo de droga que tenga, de la frecuencia, y luego algunas veces los pacientes no nos mencionan que consumen algún tipo de drogas, ¿verdad? Entonces uno al preguntarles, pues no obtiene una respuesta real, y lo que sucede es que nosotros con nuestra experiencia, pues bueno, ya también a veces sospechamos mediante la conducta o comportamiento del paciente, a través de la mirada, porque pues ya sabemos que a veces los ojos se dilatan con algún tipo de sustancia. Dijimos que el estado general de salud pues va a implicar muchos padecimientos o muchas enfermedades, y algunas pues son contraindicaciones absolutas y otras son relativas, porque a pesar de que se tiene esta enfermedad o este padecimiento, sí se puede colocar implantes dentales. Vamos a hablar primero, por ejemplo, de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que influye sobre el estado general del cuerpo, sobre la salud. Hemos tenido aquí un programa al cual los invito a ver, la diabetes y la salud en la cavidad bucal, o la diabetes y la periodoncia. Este programa está en un video que subí en mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada. Los invito a que se suscriban y que vean este tipo de problemas donde se fue tratando de forma específica lo que es la diabetes en la salud bucal. También, por ejemplo, personas que tienen VIH, que a lo mejor todavía no han desarrollado, se ha desarrollado como tal, como SIDA, pero han sido positivos al estudio de VIH. Esta es una condición que hasta hace algunos años, hace una década yo creo, era una contraindicación absoluta. Sin embargo, se han hecho estudios en la actualidad, estudios recientes, donde pacientes que tienen VIH, que están controlados, que toman su terapia antirretroviral, y que además, pues todos sabemos que lo que es el VIH afecta prácticamente las células de defensa, prácticamente los glóbulos blancos, en específico los linfocitos y los linfocitos tipo 4. Estos linfocitos, pues en realidad, con la terapia que reciben actualmente y bajo el control del VIH, pues se mantienen prácticamente
estos linfocitos en una cantidad normal. Entonces se les manda hacer un estudio para ver el nivel de que tienen de linfocitos, y si el nivel de linfocitos es el adecuado, podemos arriesgarnos de tal manera que más del 95% de las veces que se colocan implantes pueden llegar a tener éxito. Estamos viendo una imagen, o estábamos viendo una imagen, y vamos a continuar. Miren, hay pacientes que están tomando algún tipo o están recibiendo terapia para tratamiento del cáncer, que puede ser quimioterapia o radioterapia. También algunos pacientes que tienen tratamiento para cáncer, algún tipo de cáncer, reciben medicamentos que pueden ser antiangiogénicos, que en realidad este tipo de medicamentos pueden generar osteonecrosis. La radioterapia puede generar radionecrosis. ¿Pero qué es la necrosis en la boca? La necrosis, ya sea osteonecrosis o radionecrosis, se refiere a que las heridas, después de que nosotros hacemos procedimientos que son como tipo extracciones dentales o implantes dentales, que son las que corren mayor riesgo, no van a cicatrizar del todo. ¿Por qué? Porque no hay pues el proceso normal de cicatrización bajo condiciones naturales. Esto es a 8 semanas o son 2 meses. Es decir, que tanto la radioterapia o el consumo de estos medicamentos que están ahí encerrados en ese corchete, pues pueden generar osteonecrosis y radionecrosis. Alguna literatura dice que el paciente, antes de recibir un implante, tiene que haber pasado alrededor de entre 6 meses y 2 años de haber recibido su radioterapia. ¿Para qué? Para que el cuerpo se haya recuperado, las células se hayan recuperado y la cicatrización sea normal. Hay otros problemas como, digamos, la osteoporosis, la menopausia, osteitis imperfecta, que son pacientes que por lo general su médico les prescribe antirresortivos, un tipo de antirresortivos que se llama bifosfonatos. Estos medicamentos que ayudan a prevenir, digamos, la descalcificación que se da en, sobre todo en mujeres que atraviesan después de que termina su periodo menstrual y que tienen esta menopausia, pues entonces está asociado a descalcificaciones, también en la osteoporosis, en la osteopenia, en la osteitis imperfecta, y entonces se les da bifosfonatos. Estos medicamentos se administran ya sea por vía oral, tomados, o inyectados por vía intravenosa o intramuscular, vaya. Una vez que se suministran, pues entonces se quedan en el cuerpo y se considera un riesgo que va del 0.7% al 1%, dependiendo del tiempo que tenga consumiendo este medicamento, los bifosfonatos, donde tengo un programa también, donde también lo subimos a YouTube, está en mi canal, búsquenlo, es un video que lo ve muchísima gente, les ha gustado porque además tiene unas tablas de los medicamentos, de todos los antirresortivos, tiene también antiangiogénicos y el por qué. Se explica el programa, lo que dura aproximadamente 20 minutos, exclusivamente de bifosfonatos y el por qué. Entonces aquí simplemente lo voy a mencionar de una forma ligera para mencionarles que los medicamentos que se consumen pueden alterar y luego son acumulativos. No es de que yo dejo de tomar el bifosfonato y al día siguiente me pueden colocar el implante. Tienen que dejar dependiendo a veces 3 meses, a veces 6 meses. ¿Por qué? Porque el efecto es acumulativo y es 10 veces más acumulativo cuando se toma o se inyecta por vía endovenosa, ¿verdad? Entonces, si usted lo toma vía oral, es más fácil que usted sea candidato a un implante dental que si lo toma o que si se lo coloca vía endovenosa. Sin embargo, también depende de cuánto tiempo tenga tomándolo, el tipo de bifosfonatos y obviamente la dosis, ¿verdad? Y existen, por ejemplo, contraindicaciones absolutas de personas que sí toman bifosfonatos a los cuales no se les puede suspender, como es la osteogénesis imperfecta, que son conocidos como pacientes de cristal, con huesos de cristal, donde también tenemos un programa que hablamos de la osteogénesis imperfecta
asociada también a dentinogénesis imperfecta, porque tienen una alteración en la síntesis del colágeno tipo 1 que afecta tanto a los huesos como a los dientes. Y bueno, pues también existen otras enfermedades, ¿verdad?, que nos hacen tomar anticoagulantes, y estos anticoagulantes también son contraindicaciones, dependiendo del anticoagulante, que pueden ser o absoluta o puede ser relativa, dependiendo de la dosis también, y va a depender obviamente del tipo de anticoagulante. Todavía en cuanto al estado general de salud, que se encuentra pues alterado, bajo de defensas, existen todas estas contraindicaciones que son absolutas, como la xerostomía, que es una boca seca. Obviamente también tenemos un programa que le dedicamos a boca seca, damos todos los factores que producen la boca seca, cómo se hacen los estudios para detectar una boca seca, cuál es el tratamiento de una boca seca o los tratamientos con medicamentos, tratamientos naturales también, donde me acompañó un especialista en cirugía oral y maxilofacial y dio incluso un tratamiento con estimulación electromagnética a la lengua, a las glándulas salivales para poder estimular la salivación. Es también un video que ha tenido muchísimo éxito en las redes, en internet, búsquenlo. También hablamos del síndrome de Sjögren, que el síndrome de Sjögren también afecta la salivación, se genera una boca seca, pero no nada más en las glándulas salivales o exclusivamente en las glándulas salivales, sino también en el ojo. Incluso ciertas mujeres tienen una falta de lubricación vaginal, ¿verdad? Entonces, bueno, existen estos padecimientos, los cuales son contraindicaciones absolutas para la colocación de implantes, ya que no van a lubricar y se genera, pues obviamente, un acúmulo de bacteria, un acúmulo de virus, bacterias que rodean o se pueden generar alrededor del implante y con ello viene el fracaso. Estas, pues son contraindicaciones que yo las pongo como relativas, que pueden, estamos hablando de infecciones en maxila o mandíbula. Estas infecciones pues no son eternas, pueden bajo tratamiento ceder y ya una vez que ceden pues se puede colocar el implante. Mujeres que están embarazadas, pues obviamente no es una enfermedad, es una situación en donde momentáneamente y bajo situaciones normales, pues el embarazo dura 9 meses, simplemente hay que esperar a que termine la gestación, a que dé a luz y se programa al paciente para una vez después que ha dado a luz a su bebé, poderle colocar el implante. La edad existe, pues, una edad mínima, mas sin embargo no hay una edad máxima. En cuanto a la edad, más bien consideramos las condiciones o estado general de salud del paciente, así como sus hábitos como tabaquismo, alcoholismo y drogadicción. Si el paciente no fuma, no toma, no se droga y además tiene una buena cantidad de hueso, no tiene osteopenia, osteoporosis, no consume bifosfonatos, no ha recibido tratamiento de radioterapia, quimioterapia, antiangiogénicos, entonces el paciente obviamente es candidato a la colocación de implantes de acuerdo también a la cantidad y calidad de hueso, ¿verdad? El hecho de fumar es otra. Y dijimos que la edad, hay una edad mínima, y la edad mínima es hasta que deje de crecer tanto los huesos. ¿Por qué? Porque si colocamos el implante y siguen creciendo los dientes, los procesos alveolares, quedan a diferente altura y entonces se va a ver un desnivel, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, hay pacientes que se les coloca a los 17, 18 años y al momento que siguen creciendo los demás dientes de los lados, pues entonces se va a ver una marcada diferencia y no va a tener el mismo nivel el diente o la restauración. Aunque el implante quede ahí adentro, la restauración pues no va a ser la misma. En cuanto a fumar, depende de la cantidad de cigarrillos, de cuántos, de la frecuencia, obviamente, pero sí se puede colocar implantes en personas disciplinadas a las cuales se les sugiere que por lo menos 2 semanas antes de la colocación del implante dejen de fumar del todo, confiando nosotros en ustedes, y después de que se coloca el implante que dejen de fumar 8 semanas o 2 meses. Esto porque influye en la cicatrización del implante. Entonces, si se coloca el implante y el paciente fuma,
el cigarro pues prácticamente está ahí desperdiciando el oxígeno y es muy necesario que entre el oxígeno, que entre todo el calcio, el oxígeno de forma natural para que pueda haber una cicatrización y una osteointegración para que se adapte y el cuerpo pues reciba el implante de tal manera que no lo vaya a rechazar. Pero si nosotros confiamos en el paciente y el paciente nos defrauda fumando, entonces pues va a correr un riesgo y eso va a estar determinado en el éxito del tratamiento. En cuanto al VIH, ya les mencioné, existe un parámetro de éxito de pacientes que tienen hasta más del 95%, es decir, de cada 100 implantes, 95 en promedio sí se pueden colocar, siempre y cuando sus niveles de linfocitos tipo 4 estén cerca de las condiciones normales porque el paciente está controlado. La mayoría de las contraindicaciones son relativas y yo los invito a que si a ustedes les falta algún diente, consideren la opción de colocarse un implante. ¿Por qué? Porque estas contraindicaciones, que les digo en su mayoría son relativas, si ustedes son disciplinados la pueden controlar. La higiene la pueden controlar ustedes. Los hábitos como el tabaquismo lo pueden controlar ustedes. Y bueno, pues este ha sido un programa muy importante, espero que les haya gustado y que espero también que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada para que vean estos temas tan interesantes.